vamos a recorrer un poco la trayectoria, carrera y polémicas de la fiscal Villa Gómez a propósito de estas nuevas vinculaciones. Vamos a empezar con una mirada hacia la vista de la fiscal desde esos inicios. Pónganme, por favor, el baile de la selección de la fiscal. La abogada Yanina Villa Gómez es una fiscal de trayectoria. Esto significa que son fiscales que han pasado pruebas de confianza para pertenecer a esas actividades y ahora estará asumiendo la Fiscalía Provincial del Guayas. Honor de entregarle el bastón de mando, símbolo máximo que entregan las nacionalidades y pueblos del Ecuador a una autoridad que aplica el Amayuya, el Amayúa y el Amaquilla, que no es ociosa, que no roba y que no miente. Que no es ociosa, que no roba y que no miente. María Yanina Villa Gómez Oñate es la actual fiscal provincial del Guayas. La vinculan porque, según el expediente, uno de los abogados de Leandro Norero, Javier Novillo, habría mantenido reuniones con la funcionaria en su despacho, en la Fiscalía de la Merced, en el centro de Guayaquil, y recibido asesorías de cómo tramitar los procesos. Hay uno preciso que atañe al lavado de activos. ¿Puedes poner graficación de la fiscal, por favor? Ella ha negado rotundamente esto y ha dicho el viernes 8 de marzo en una audiencia que se defenderá en derecho. Villa Gómez es fiscal del Guayas desde junio de 2019 y las polémicas no han estado lejos de su administración y de su carrera. Por ejemplo, ¿recuerdan el bloqueo de la pista del aeropuerto de Guayaquil? Pues fue ella quien decidió el desplazamiento de la investigación previa porque no encontró elementos sobre la participación de la exalcaldesa Cintia Viteri, cuando todos sabemos que Viteri aparece por esa época, ya por el 2020, en un video adjudicándose la completa responsabilidad de aquello. Tras esta decisión, la fiscal general Diana Salazar dispuso el inicio de un control jurídico de la investigación del caso. De manera, dijo la fiscalía en ese entonces, que se verifiquen las actuaciones y procedimientos fiscales y, de ser el caso, se tomen los correctivos necesarios. Por otro lado, uno de los procesos donde ha trascendido cuestionamientos de la fiscal provincial del Guayas es una causa en la que se procesa a Samara Solanda Rivera Saltos, la ex esposa fallecida de el líder de los choneros, perdón, la esposa del líder fallecido de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Pese a que han transcurrido más de 3 años de inicio del proceso, la fiscal no ha intervenido para que el juez fije una fecha para la audiencia del juicio, con lo cual se buscaría la prescripción de la pena. Este dato lo da en una de sus explicaciones jurídicas el portal Código Vidrio. Nosotros hemos ido un poco más allá y tenemos datos de la función de la fiscal que a veces es escueta ante la comunidad. Así que vamos a revisar qué hallamos. Bien, ella es María Yanina Villa Gómez Oñate. Es abogada, licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Derecho Ambiental, especialista en Derecho Penal, máster en Criminología. Diploma superior también tiene en criminalística. Continuemos. Bien, en el Consejo de la Judicatura, Yanina Villa Gómez tiene 5 casos en su contra. 2 habeas data, 1 acción de protección, 1 pedido de archivo de investigación y 1 caso en noviembre pasado por delincuencia organizada. En 2024 tiene 2 casos por acción de protección. Esto en el Consejo de la Judicatura. En la Fiscalía es denunciante en 6 casos, ustedes pueden ver las causas en pantalla, y tiene 2 casos en su contra que llamaron nuestra atención, en 2021 y en 2024, ambos por prevaricato. Continuemos. Las declaraciones juramentadas de Villa Gómez han ido de 160.000 a 168.000 en 2021 y bajaron nuevamente a 127.000 en 2022. Continuemos. Sus declaraciones al ESR, y esto también es importante, en 2020 rodeaban, 2020 y 2021, los $3,000, y en 2022 se
doblan a 6.900 en 2023, se asimila la cifra al año anterior con $5.409 aportados. En la Superintendencia de Compañías no hay registro de que Villa Gómez tenga alguna empresa. Pese a que encontramos portales de que también da cátedra de cuarto nivel la fiscal provincial del Guayas, a la que el día viernes se le realizará, junto con otros dos involucrados, la vinculación en el caso Metástasis.